¿Qué tal de nuevo amigos de android 6 soy francisco ruiz y ya estoy aquí de nuevo con todos vosotros esta vez para explicarles cómo adecuar de una manera muy sencilla todo nuestro terminal android o sea todo el aspecto de nuestro terminal android con motivos navideños eso incluye fondo de pantalla iconos eh, lanzador de aplicaciones e incluso la pantalla de bloqueo de nuestro Android. Todo ello con la simple descarga de tres aplicaciones gratuitas que vamos a poder encontrar en el Play Store o Google Play de Android. Bien, para ello tan solo vamos a tener que poner Launcher de Navidad y vamos a seleccionar el tema Google Launcher X Navidad, que como veis lo tengo instalado, el tema Feliz Navidad, el tema que también la tengo instalada y la más principal de todas que sería el Go Launcher X español con estas tres aplicaciones esperamos a que se instale y tan solo tenemos que dar al botón de inicio para seleccionar Go Launcher y después le volvemos a dar y seleccionamos Go Launcher siempre ya con esto nos va a cambiar todo el aspecto de nuestro android pero si queremos eh, que muestre motivos navideños y adecuarlo para estas fechas navideñas lo único que vamos a tener que hacer es clicar en los tres puntitos o sea en el menú e irnos a tema donde clicando aquí arriba donde pone main nos van a aparecer los temas descargados por nosotros el tema que os he dicho de christmas bell y el de merry christmas la traducción en el Google Play es un poco especial, pero bueno. Eh, vamos a aplicar, por ejemplo, el primero y vais a ver cómo rápidamente, simplemente dando a aplicar, nos va a cambiar todo el aspecto, incluido el fondo de pantalla, los iconos así, estilo bolas de nieve, eh, o sea, bolas de cristal de nieve con un efecto muy guapo. Vamos al cajón de aplicaciones y vemos lo mismo, que cambia el propio fondo de pantalla y tenemos todos los iconos adecuados para estas fechas navideñas. ¿Qué más? Vamos a cambiar otra vez el tema rápidamente. Nos vamos a ir a temas y esta vez vamos a seleccionar otro tema que es un tema un poco más formal. Vamos a darle a aplicar y con la misma facilidad que la vez anterior se nos cambia todo el fondo de pantalla, así como los iconos y el propio cajón de aplicaciones que, como podéis ver, ya muestra todos estos iconos a modo de bolas rojas de un árbol de Navidad. ¿Qué más podemos hacer? Pues lo mismo, nos vamos a la sección de temas y esta parte la, la vais a poder descargar desde aquí mismo. Nos vamos a, a la opción aquí que pone Locker y desde aquí vamos a seleccionar el propio eh, fondo de pantalla, o sea, es, estilo de bloqueo, sistema de bloqueo para nuestro Android. Como veis aquí tenemos un, un color Christmas, que yo ya lo tengo instalado, nos vamos igualmente a main y tan solo tendremos que darle a la de o sea os sea, daríamos a aleatorio o por defecto si le damos a por defecto este no sería vamos a ir para atrás en aleatorio tampoco pues parece ser que no me lo he descargado vamos a descargarlo y ya está vamos a descargar el Gold Christmas le damos a download y le damos a instalar vamos a aceptar y esperamos pacientemente a que se descargue y eh, una vez se descargue nos aparecerá en la aplicación donde podremos seleccionar el fondo de pantalla, o sea, el fondo de bloqueo. Todo el sistema de bloqueo va a ser especialmente dedicado a la Navidad y ya tendremos nuestro Android completamente modificado y adecuado a estas fechas navideñas. Vamos a darle aquí y como veis ya lo tengo aquí en el locker. Solo tendremos que darle al... Al propio a la propia imagen presentación de la de la aplicación y darle a la v para aplicar el tema como veis está aplicando y ya tenemos con este efecto de nieve el muñeco de nieve y este bonito reloj que nos muestra la fecha y la próxima alarma he ido a los mensajes directamente vamos a bloquearlo de nuevo para que veáis como cómo mola voy a cambiar primero el tema otra vez para adecuarlo también a mí me gusta más el tema del, del muñequito de nieve. Este de aquí, le damos a aplicar. Y ahora ya podemos bloquear el terminal. Y al, al intentar de bloquearlo vamos a ver cómo, clicando en el muñeco de nieve, nos aparecen cuatro opciones. Esta de aquí, sería para irnos al propio launcher. La de arriba para irnos a la cámara, la de la derecha para irnos al teléfono y, por último, la de la izquierda para irnos a los mensajes. Cada, o sea, cada aplicación que descargamos de Locker tiene unas características especiales. Hay unas que podemos desplazar así y nos van a aparecer más opciones. Esta eh, muestra este motivo navideño con el bonito eh, muñeco de nieve, el reloj, la fecha, la próxima alarma y esta bonita nieve que va cayendo desde arriba. Bien, como veis, es una manera muy sencilla de, de disfrazar vuestro terminal Android y adecuarlo para estas fechas navideñas sin tener que gastarnos ni un solo euro y sin tener que seguir complicados tutoriales para rotear el terminal ni nada por el estilo. Nada más, tan solo desearle que tengáis unas felices fiestas navideñas en compañía de vuestros seres queridos y nos vemos muy pronto aquí en Android 6. Hasta luego amigos.